Lo que el ministerio hace es aumentar y recomendar el aumento de todas las medidas de prevención de la reproducción y de la multiplicación del mosquito de la Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. El hecho de que haya habido el caso de una persona en Concordia con dengue ha hecho reforzar las medidas de prevención en todo el litoral uruguayo, ¿no? Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. Y eso consiste en las medidas ya conocidas. Las medidas ya conocidas son evitar todos los reservorios de agua limpia a nivel urbano, porque ese es el lugar en donde el mosquito las larvas de mosquito, los mosquitos depositan sus larvas y allí es en donde se reproducen. Las medidas entonces que esta tarde a la una hay una conferencia a nivel del ministerio para reforzar todas estas medidas, consisten en prestar nuevamente y especial atención a las medidas de prevención, porque esta es la época más propicia para en donde aumenta más la probabilidad de que entren mosquitos infectados al Uruguay, por la temperatura, por la lluvia más el calor, por el tránsito de turistas. Sí. O sea, los mosquitos viajan adentro de los vehículos y entonces existe la posibilidad de que aparezca algún mosquito infectado en nuestro país.